Amores, feliz lunes, feliz inicio de semana. Bienvenidas a un entrenamiento más por acá. Estamos comenzando la segunda semana de reto de marzo. Y hoy vamos a entrenar cuádriceps, glúteos y pantorrillas. Como siempre, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Calentamiento de hoy, nos vamos con 20 talones a glúteos acá. Luego pasamos a 20 rodillas contra codos, subiendo bien la rodilla, ¿ok? Que queremos calentar las piernas. Y terminamos con 20 saltos de estrella. Ese es todo el calentamiento del día de hoy. Arrancamos de una vez, vamos a calentar. Comenzamos, 20 talones a glúteos, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente, pasamos ahora a 20 rodillas, toca codos, nos vamos. 1, 2, vamos, muévelo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos con 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, vamos a terminar con 20 saltos de estrella, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente, calentamiento completado. Ya nuestro cuerpo comienza a entrar en calor. Nos preparamos para la rutina, porque la rutina de hoy la arrancamos de una vez. Vamos a comenzar la semana como debe ser. Primer circuito del día de hoy y de la semana, vamos a comenzar haciendo unas estocadas laterales, pero con un pie sobre una silla. Es decir, vamos a colocar un pie apoyado sobre una silla, un banquito, lo que tengas en tu casa, más o menos de esa altura, y vamos a hacer una estocada con la pierna que queda acá abajo, ¿ok? Acá. Cuando bajes, tira el glúteo lo más atrás posible, como si te fueras a sentar en una silla que está un poco atrás. Acá atrás. Vigila que tus rodillas no pasen de la punta del pie cuando bajes, ¿ok? Para eso es que debes tirar la cola bien atrás, para que la rodilla no quede por encima, por delante de la punta del pie, porque te puedes lesionar las rodillas. Siempre por detrás de la punta del pie las rodillas, ¿ok? Vamos a realizar 15 y 15 estocadas por cada pierna. Y luego nos vamos a pasar al segundo ejercicio, que como nos toca también entrenar glúteos, le vamos a dar de una vez al papá de los glúteos, vamos a hacer elevación de pelvis. Yo lo hago con este pesito, para agregarle un poco más de resistencia. Lo puedes hacer con tu propio peso corporal, con el peso que tengas en casa. Lo importante es movernos y mantenernos activas. Elevación de pelvis sería acá, al subir recuerda apretar el glúteo lo más posible para activarlo. Y volvemos, ¿ok? Acá. Siempre empujando el piso con nuestros talones, no hagamos la fuerza con las rodillas, ¿ok? Esos son los dos ejercicios de este primer circuito y por supuesto vamos a arrancar de una vez con la primera ronda porque aquí aprovechamos el tiempo al máximo. Vamos a comenzar con la primera pierna, subimos una a nuestra silla y comenzamos con las estocadas. 15, recuerda ir bien hacia atrás con el glúteo para que la rodilla quede por detrás de la punta del pie, ¿ok? Nunca por delante. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, baja, 8, 9, 10, 5 más, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente, vamos a hacer cambio de pierna. Ahora colocamos el otro pie sobre nuestra silla y hacemos la estocada con la otra pierna. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, ve hacia atrás y siéntate. 8, baja. 9, 10. 5 más, vamos. 1, 2, 3. 4 y 5. Excelente. Vámonos ahora con el segundo ejercicio. El papá de los glúteos. Aprieta bien el glúteo al subir.
para que actives ese glúteo. Vamos por acá, son 15 repeticiones y comenzamos. Vamos, sube y aprieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sube lo más que puedas. 8, aprieta el glúteo. 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Hemos ya completado la primera ronda del primer circuito. Vamos a hacer un descanso y volvemos para una segunda ronda. Vamos a darle la siguiente ronda en posición, un pie arriba de la silla y comenzamos. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, baja, 7, 8, 9, 10. Seguimos con 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Nos vamos ahora con la otra pierna. Vamos a hacer exactamente lo mismo, 15 repeticiones. Sube el otro pie a la silla y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, dale. 1, 2, concéntrate. 3, 4 y 5. Perfecto. Segundo ejercicio. Nos vamos a elevación de pelvis. 15 repeticiones bien hechecitas, apretando el glúteo y subiendo en posición. Y arrancamos, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ya tenemos la segunda ronda del primer circuito completada. Tercera ronda, preparada, subimos un pie arriba de la silla y nos vamos con las primeras 15 repeticiones. Vamos, 1, tira la cola hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más, 1, vamos, 2, 3, 4
y 5. Perfecto. El otro lado. Vamos, que como yo les digo siempre, el entrenamiento es un ratito de nuestro día. Así que hay que aprovechar el tiempo que estamos entrenando. Comenzamos, 15 repeticiones, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4, la última, 5. Muy bien. Segundo ejercicio, nuestro trabajo de glúteos aprovechándolo al máximo. 15 repeticiones. Nos ponemos en posición y comenzamos. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, sube y aprieta. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Tercera ronda del primer circuito completada. Vamos a descansar y venimos a darle con todo a la última ronda. Y última ronda del primer circuito, ya con esto no hacemos más estos ejercicios, así que vamos a hacer las repeticiones completitas, bien hechas, dando lo mejor de nosotras. Vamos a arrancar, sube un pie arriba de la silla y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con las últimas 5 a este lado. 1, 2, vamos, bájate si puedes. 3, estamos terminando el circuito. 4 y 5. Excelente. Pasamos al otro lado. En posición, subimos el otro pie y nos vamos con las últimas 15 tocada lateral. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4, última, 5, perfecto. Vamos ahora al segundo ejercicio, son las últimas 15 repeticiones de elevación de pelvis, aprovecha el trabajo de glúteo. A darle con todo, sube y aprieta ese glúteo lo más que puedas. Estimúlalo bien para que crezca, se ponga redondito y en su sitio. Comenzamos. 1, 2, 3, aprieta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ya completamos el primer circuito del día de hoy. Vamos a un pequeño descanso. Yo vengo enseguida a explicarte los dos ejercicios del segundo circuito.
Circuito número 2 del día de hoy. Primer ejercicio, nos vamos con un excelente trabajo de cuádriceps. Vamos a hacer sentadillas con salto, con un salto completo. Sería acá. Vamos a bajar acá en sentadilla. La rodilla siempre por detrás de la punta de los pies, nunca acá por delante, es acá hacia atrás. Tira el glúteo hacia atrás para poder hacer eso. Salimos desde acá, brincamos. Acá, ¿ok? Son 15 repeticiones así sencillitas con nuestro peso corporal. Este ejercicio pega, por eso lo hacemos sin peso, solo con nuestro peso corporal. Y luego vamos a pasar al trabajo de pantorrillas de hoy, que vamos a hacer pantorrillas, pero individual. Si tienes un libro, lo vas a hacer sobre el libro. Vas a colocar la punta de un pie sobre el libro, elevas el otro para que sea pantorrilla individual y subimos, ¿ok? Al subir, aprietas pantorrilla, que es esta parte de la pierna, aprietas glúteo, aprietas el femoral, contrae abdomen, ¿ok? Si no tienes libro, lo haces acá normalito en el piso, ¿ok? Pero cuando bajes, no te apoyes en el piso, quédate en el aire, no toques el piso. Esos son los dos ejercicios de este segundo circuito. Vamos a arrancar de una vez con la primera ronda. 15 sentadillas con salto. Prepárate, salimos desde abajo y salta. Haz las que puedas, ¿ok? Dando lo mejor de ti y exigiéndote, pero haz las que puedas. Porque sí, yo sé que este ejercicio cuesta y pega. Vamos, comenzamos. 1, 2, salta. 3, 4, 5, mueve los brazos. 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Quema ya en el cuádriceps. Muy bien. Vamos al trabajo de pantorrilla. 20 repeticiones por cada pierna sobre un libro o en el piso, ¿ok? Vamos, nos preparamos por acá. Aprieta todo cada vez que subas. Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cambio de lado, nos vamos con la otra pierna y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ya hemos completado la primera ronda de este segundo circuito. El primer ejercicio es el que pega un poquito, pero vamos a esforzarnos y dar lo mejor de nosotras. Vamos a descansar y volvemos. Mis superduras, vamos con todo en este circuito. Comenzamos con las 15 sentadillas con salto. Salimos desde el piso y nos vamos. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Mueve los brazos. 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Respira un poquito, agarra aire y pasamos ahora al trabajo de pantorrilla individual. En posición, sube un pie y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, hacemos cambio. Aprieta todo, vamos, que esa pantorrilla queme. Nos vamos. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ¡Excelente! Segunda ronda del segundo circuito completada. Ya tenemos la mitad de la rutina lista. Vamos a seguir dándole con todo por acá. Muy bien, tercera ronda, comenzamos con las sentadillas con salto, vamos, prepárate, si puedes, arrancamos, vamos, desde el piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 5 más si puedes, 1, 2, 3, vamos, 4, últimas, 5, muy bien, sí se puede. Vamos por acá, pantorrilla, respira, agarra aire y comenzamos el trabajo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cambio de pierna, nos vamos con el otro lado, arrancamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20, perfecto, tercera ronda del segundo circuito está lista. Vamos a la cuarta y última ronda de este circuito. Ya no repetimos más estos ejercicios. Vamos con todo. Esfuérzate en esa sentadilla con salto si puedes. Vamos, comenzamos. Son 15. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2. Vamos. 3. 4 y 5. Excelente. Agarramos aire. También para poder contar acá las pantorrillas. Nos ponemos en posición y arrancamos acá con el trabajo de pantorrillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Excelente, nos vamos con el otro lado y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, vamos, estamos terminando. 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 20. Perfecto. Segundo circuito completadísimo. Vamos a descansar. Vengo enseguida a explicarte los dos ejercicios del tercer y último circuito del día de hoy. Ok, último circuito del día de hoy, vamos a seguir trabajando sabroso el cuádriceps, el glúteo, porque a eso vinimos acá, a trabajar para poder ver nuestros resultados, ¿ok? Primer circuito, o primer ejercicio, perdón, de este circuito. Vamos a realizar una estocada alternada con rebote. Es decir, nos vamos acá, hacemos la estocada, bajamos, subimos, volvemos a bajar para el rebote, volvemos. Y nos vamos con la otra pierna para hacerlo alternado, ¿ok? Haciendo rebote. Acá vuelves a subir y bajas para rebotar. Son 20 repeticiones que serían 10 y 10 por cada lado. Y luego nos vamos a pasar a hacer sentadillas de hamaquitas. 15 repeticiones de sentadillas. Las puedes hacer con las botellas de agua pequeñas, con las grandes, con las pesitas que tengas en casa o con tu propio peso corporal. Sentadilla acá, recuerda, rodilla siempre por detrás de la punta del pie. Subes, al subir no extiendas completo, te quedas aquí semiflexionada. 15 repeticiones de sentadilla. Eso es todo. Son los dos ejercicios de tercer circuito. Vamos a darle con todo, que nos quedan 4 rondas, solo este circuito y terminamos. Arrancamos de una vez, primera ronda, en posición para comenzar con nuestras estocadas alternadas con rebote. Nos vamos con la primera pierna. Arrancamos, atrás, baja, sube, rebota. Va uno, vamos, haz el rebote. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10. 10 más, vamos que sí se puede. 1, haz el rebote. 2, 3, 4, 5, 6, vamos, trabaja las piernas y el glúteo. 7, 8, vamos, vamos. 9, última, rebótalo. 10. Muy bien, nos vamos ahora con sentadilla. Son 15 repeticiones. Vigila tus rodillas para que no tengas lesiones. Y comenzamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. 7, 8, 9. 10, dame 5 más, 1, 2, 3, 4, última, 5, perfecto. Primera ronda de este tercer circuito completada, estamos trabajando excelente, descansamos y seguimos acá.
amores, segunda ronda, vamos con todo, comenzamos con las tocadas alternadas con rebote. Vámonos por acá, son 20 repeticiones, arrancamos, vamos. Atrás, rebota, 1. Vamos, no te olvides del rebote, 2. Trabájalo bien, 3. 4. 5. Espalda derecha, 6. 7. 8. 9. 10, son 10 más, vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, vamos, se siente el trabajo, 7, 8, 9, última, 10. Perfecto. Ahora nos vamos con sentadillas. 15 repeticiones. En posición. Arrancamos. Vamos. 1. 2. Tira el glúteo hacia atrás. 3. Enviente las rodillas. 4. 5. 6. 7. No tienes completo al subir. 8. 9. 10. 5 más. Vamos. 1. 2, 3, 4, última, 5. Perfecto. Segunda ronda del tercer circuito completada. Vamos a la tercera ronda, vamos que sí podemos, ya vamos casi casi a terminar la rutina, así que a darle con ganas. Vamos, que apenas está comenzando la semana. Arrancamos por acá, nos vamos en estocada, hacemos rebote, volvemos. Vamos a la otra pierna, van 2, seguimos, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, concentrada trabajando, 8, 9, 10, vamos, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, síguelo, 9, última, 10, perfecto. Vamos ahora con sentadilla, 15 repeticiones nada más, trabájalas, arrancamos, vamos, en posición, nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, dame 5 más, 1, 2, 3, vamos, 4, última, 5, perfecto. Tercera ronda completada, solo nos queda una ronda y terminamos la rutina del día de hoy.
vamos a darle con todo a la última ronda, a terminar la rutina como debe ser. Arrancamos con el primer ejercicio. Estocadas alternadas con rebote. Últimas 20 repeticiones. Vamos a hacerlas bien, si se puede. Comenzamos. Vamos, vente conmigo. 1, recuerda el rebote. 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más, las últimas 10. 1, concéntrate y dale. 2, esto es rapidito. 3, vamos. 4, 5, si puedes, sigue conmigo. 6, vamos. 7, 8, 9, última, 10. Perfecto. Nos pasamos ahora a sentadilla, 15 repeticiones y arrancamos. Con las últimas 15, vámonos con todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10. 5 más, las últimas. 1, 2, 3, 4, última, 5. Perfecto. Hemos completado el circuito y la rutina completa del día de hoy. Trabajamos espectacular. Estuvo muy bueno el entrenamiento, como siempre, dando lo mejor de nosotras. Y ya estamos listas por hoy. Comenzamos la semana como debe ser, poniendo lo mejor. Recuerden, mis chicas, que quieren perder peso, hacer cardio después de la rutina. Si quieren hacer cardio en casa, tienen mis sugerencias del cardio los días lunes por acá. Si no, pueden hacer cardio que ustedes quieran. Orbitrek, caminadora, pasear, patinar, bailar, el que ustedes quieran. Lo importante es que hagan cardio para que la pérdida de peso sea mucho más efectiva y mucho más rápida, ¿ok? Las que están en aumento muscular, no se preocupen por el cardio. 8 minuticos que hagan por día es más que suficiente. Recuerden dejarme su manito arriba si les gustó esta rutina y compartirla con sus amigas, porque de esta manera ustedes me apoyan. Y las espero mañana para un nuevo entrenamiento. Mañana entrenamos la parte superior, dejamos descansar las piernas. Así que nos vemos mañana por acá. Un beso enorme, mis chicas. Bye, bye.